¿Y qué hay para hoy en el menú del restaurante El Reeleccionista en esta víspera de elecciones? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Restaurante El Reeleccionista, el original! ¡Ay, como es viernes de elecciones, le tenemos más de lo mismo! ¡El menú de siempre! ¡Haga un cambio radical en su dieta! ¡Deje tanta verdura y sushi a un lado y empaques esta sopita de mute política! ¡Rico caldo, ricos granos! ¡Esta debería ser la sopa oficial política de Colombia! ¡Porque los políticos se ven mejor en mute! ¡Bueno, si la sopita no le hizo efecto, tranquilo, que el seco está delicioso! ¡Arroz y sí, tamaditas alrededor del plato! Porque para eso quieren una curulos políticos, para tener barra libre de tajaditas, sí. Venga, vea. Vea, en el puro centro democrático del plato, vea. Vea esa presa, vea. Pierna, pernil, qué rica, qué jugosa, dos periodos marinándose, pero tenga cuidado. Mastiquen despacito, queridas candidatas, porque esta presa era la preferida de Zulema Hatim y por comer tanto esta presa terminó presa. Ay. Para pasar este platico, salpicón en arroz y barreras y de postre, sí, venga, no se puede entero, venga, párese. Y le doy doble porción de postre, de guste nuestro rico borracho. Pero no hablo de Benedetti, hablo del rico postre, el borracho, porque como dicen por ahí, es mejor votar borracho. Disfrute de este rico menú electoral por lo mismo que se gastaron en materiales para construir el edificio Space. Tan solo 3,000 pesitos. Siga, entre a su restaurante El Reeleccionista, donde alimentarlo no es nuestra misión, sino nuestra comisión. Venga, venga, entre todavía. ¡Ay, vamos! ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, sí!